Hola amigos, ¿cómo están? Este es un video de gratitud. Ahí está Lee atrás. Diles hola. Hola. Este es un video de gratitud, un video de dar gracias, un video para agradecerles a todos ustedes, un video para agradecerles a todos ustedes, a todas esas personas que donan dinero a caridades, a hospitales, a la iglesia. Esto lo estoy diciendo porque ya te están viendo, Lía, ya te están viendo. Y esto lo estoy diciendo porque gracias a esas personas que donan, yo también he donado dinero, a lo mejor no tanto como el que debería, pero sí he donado a hospitales, al hospital San Judas, a Children's Hospital. Les digo, esto es porque gracias a esas personas que donamos, aunque sea $1, $2, pero se va acumulando poco a poco en grandes cantidades. Ay, al día yo estoy hablando y al día está haciendo su propio video también junto conmigo. No sé qué tanto está diciendo, pero bueno, ok, como les digo, aunque donemos $1 en veces, no podemos donar más, pero de dólar en dólar se van juntando dineros, y ese dinero en las caridades es para ayudar a personas que no pueden pagar hospitales, para personas que necesitan dinero a lo mejor en Navidad, para personas que necesitan dinero para comida y así, y muchas, muchas otras cosas. Entonces, ahora me tocó a mí, como supieron, me quebré la mano, me llegó, era un bill tremendo de $26,000, $28,000, no me acuerdo exactamente. Pero la aseguranza de mi esposo pagó el 80%, si no me equivoco. Y yo tenía que pagar de bolsa el resto del dinero que vinieron siendo, en total, si ponemos en total toda la cantidad de biles, de todos los biles que me llegaron, era alrededor de $6,000, $7,000 lo que tenía que yo pagar. Y a mí me tocó aplicar para una de las caridades para que me ayudaran a pagarlo. Entonces yo metí la aplicación, lo digo orgullosamente, sí, metí aplicación para que me ayudaran a pagar un bill de $5,000, $7,000. A muchos no se les hará mucho dinero, a mí se me hacía mucho dinero. Yo no estoy trabajando, mi esposo está trabajando únicamente, tenemos gastos al por mayor, como muchas otras personas. Y sí, yo metí la aplicación hace 2 meses, en cuanto me empezaron a llegar los bills, yo metí la aplicación. Y apenas ahora vi que me aceptaron una aplicación de lo que debía, de lo último que debía, que eran como $5,000. Lo único que yo tengo que pagar ahora son $50, es juntando todos los biles, juntando todo. Sí tuve que pagar como $1,500 de mi bolsillo antes de que todo esto pasara, antes de que me aceptaran la aplicación. Yo estaba en pagos, en un plan de pagos en el hospital con los de las aseguranzas y con todo eso. Y ahora me di la gran noticia de que solo tengo que pagar el resto del saldo, solo tengo que pagar $50. Cuando vi esto, la garganta se me hizo nudos, los ojos se me llenaron de lágrimas, porque es una emoción muy bonita que sientes que caridades, que sabes que te pueden ayudar a ti a pagar biles, a, como les digo, a comida o lo que ustedes necesiten. Entonces las ayudas están allá afuera, apliquen si ustedes tienen un bill y puedan calificar, puedan que no, pero no les cuesta nada aplicar. Entonces les quiero dar muchas gracias a todos ustedes que donan dinero a estas caridades. Les quiero agradecer de todo corazón. Me hicieron un regalo de Navidad avanzado, un regalo temprano. Ya puedo respirar un poco mejor porque no estoy presionada de que tengo que pagar esos biles. Bueno, los tengo que pagar lo que debo todavía, que son esos $50, pero ya no es la misma cantidad que tenía antes. Gracias a Dios y gracias a todos ustedes. Se los debo de corazón, en serio. Se los digo de corazón, gracias, y por favor sigan donando, que ustedes mismos al rato pueden necesitar de ese dinero.
o alguien de sus familias, o alguien como yo, que no se puede pagar todo de un fregazo, como digo yo, como decimos nosotros, que se puede pagar un fregazo y necesitamos a alguien que nos ayude. Entonces, por favor, sigan donando, sigan haciendo esas buenas intenciones, esas buenas caridades, y para adelante, raza. A mí me adelantaron mi Navidad, ya no puedo quejarme, así que a disfrutar el resto del año. ¿Sale? Estamos. Bye.